どっちだ Más de este mirador universitario y a este programa que han realizado de manera conjunta la CUAED y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Eh, tenemos en esta ocasión eh, cuatro oportunidades de encontrarnos con filósofos profesionales y de discutir temas de filosofía eh, actual, contemporánea y de interés general. Eh, en esta ocasión me es muy grato presentarles. A los colegas que tomarán parte en el programa. Eh, está en primer lugar aquí el doctor Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Guillermo, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Alejandro, me da mucho gusto estar otra vez aquí en este programa. Y por otro lado, tenemos aquí al doctor Mauricio Beuchot, una eh, figura también conocida en el medio, colega desde hace muchos años. Mauricio, qué bueno que estás aquí para debatir con nosotros. Sobre... Gracias. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues el tema de nuestra sesión de hoy es eh, la filosofía en México. Y yo quisiera empezar planteando una duda que yo tengo y compartirla con nuestro público, porque no estoy seguro de hasta dónde es una, eh, hay una distinción eh, eh, viable o inteligible en esto. Yo, yo creo que podemos hablar en muchos contextos de productos mexicanos y de productos hechos en México y contrastarlos. Podemos hablar, por ejemplo, de pintura mexicana. Toledo, Chávez Morado, Diego, Orozco, Siqueiros, Frida, en fin, todos los grandes pintores mexicanos, trabajen aquí o trabajen en París, en Nueva York o en, en donde sea, hacen pintura mexicana. Puede haber extranjeros que hacen pintura en México, mexicana también, o... ¿no? Este, las distintas combinaciones que se pueden dar. En música, por ejemplo. Digamos, música como la de un eh, Luis Miguel, por decir algo, no es música mexicana, es música hecha en México. Entonces, aparentemente esta distinción se puede trazar. Pero cuando pasamos a la filosofía, me parece a mí que la distinción ya no es tan clara. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía hecha en México y filosofía mexicana porque parecería que hay allí una esfera de temas que son propios exclusivamente de los mexicanos como si pudiéramos contrastar la filosofía mexicana con filosofía hecha en otros países en relación con temas métodos de investigación cuando la filosofía pretende más bien ser algo universal y que abarque a todos no reconoce fronteras no está sometida a esta clase de diferencias entonces, voy a empezar con Guillermo. ¿Tú cómo, cómo explicarías esta distinción? ¿Si es que vale o, o, es, o te parece a ti cuestionable? Yo creo que tenemos que hacer un poquito de la historia de esta distinción. ¿no? Eh, yo creo que esta distinción, si no me equivoco, se empieza a trazar por ahí de los años 40. ¿no? Y. Eh, se hace en el círculo de estudiosos de la filosofía mexicana o la filosofía en México, ¿no? eh, que se reunía alrededor de José Gauss. Yo creo que la idea es un poco la siguiente: eh, en la, la filosofía que se practicó en la Nueva España, por ejemplo, de la cual aquí Mauricio es un especialista, en ocasiones, en no pocas ocasiones, eh, fue hecha por uh, uh, filósofos peninsulares, o sea, que habían nacido en España, que habían sido educados en España, que vinieron a México muchas veces ya formados, ¿no? que hicieron filosofía aquí en México, ¿no? eh, sobre distintos temas, tanto temas estrictamente universales, de estrictamente lógica, de, lógica, metafísica, comentarios de Aristóteles, otras veces también sobre temas que tenían que ver con eh, ciertas particularidades mexicanas. Pero eh, la pregunta si son filósofos mexicanos o no, pues es una, filo es una pregunta que, que, que tiene distintas aristas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que para evitarse ese problema, eh, eh, se empezó a hablar de filosofía en México. ¿no? O sea, una filosofía, eh, eh, es decir, de la práctica de la filosofía en, en, en lo que hoy conocemos como México. Luego, más adelante, eh, también... Eh, uh, ya en el México independiente, hay filósofos eh, eh, mexicanos, eh, estos sí ya nacidos en México, que, que bueno, que pretenden eh, eh, hacer filosofía de una manera universal, ¿no? Uh -huh. eh, tal como se hace en cualquier otro lado. En el Vasco, Instituto de Investigaciones Filosóficas. Por ejemplo, pero desde mucho antes. O sea, este, por ejemplo, Vasconcelos, en su ética, en su libro La Ética, él decía, yo me hice filósofo no para estar eh, inmerso en las peculiaridades, sino para pensar como un hombre universal. Para eso me hice filósofo. No para estar este pensando este en en, en, uh, en mis uh, uh, características este individuales, particulares o las de mi país, las de mi cultura, sino para llegar a, a tener ese pensamiento universal, ¿no? Que sea común a todos los hombres. Ahora pues para me dejarte una cosa. Sin embargo también eh, eh, ya en, en el siglo XX hay una eh, un movimiento que buscaba que la filosofía eh, hecha en México no solo fuera filosofía eh, eh, universal, ¿no? sino que también prestara atención a circunstancias mexicanas. Y esto no tiene nada de extraordinario, porque la filosofía a lo largo de la historia siempre ha prestado este, eh, atención a, a las circunstancias específicas del filósofo que las ha planteado. O sea, ¿no? Y entonces eh, eh, de ahí viene la, la aspiración de que la filosofía en México... No solo sea filosofía de calidad universal hecha en México, sino que también sea, eh, este, sea filosofía mexicana, en el sentido de que sea una filosofía que responda a ciertas preguntas generales de la cultura mexicana, que eh, tenga una, una, uh, una historia conocida, es decir, que sea el resultado de una tradición de pensamiento propio, que sea también este, eh, el resultado de un trabajo comunitario de los filósofos mexicanos entre sí. ¿no? Y esta filosofía mexicana, pienso yo, no tendría que ser una filosofía que fuera necesariamente sobre México uh, sí. ¿no? o para México, sino que simplemente el hecho de que sean filósofos mexicanos el que la, los que la hagan uh -huh. tomando en cuenta los problemas comunes, compartidos de todos ellos uh -huh. la hace filosofía mexicana creo Sí, no sé si Mauricio esté de acuerdo con eso pero yo quisiera preguntarle Mauricio es eh, el representante en México de una corriente que se conoce como hermenéutica analógica cuando tú realizas tus análisis de hermenéutica, Mauricio, ¿tú te consideras a ti mismo como un filósofo haciendo filosofía mexicana o un filósofo haciendo filosofía en México? ¿Cómo te presentarías tú tu, tu propia posición, tu punto de vista? Sí. Mira, Alejandro, en primer lugar quiero retomar algo que dijo muy sensatamente Guillermo. El filósofo es universal. Entonces, yo empecé por querer tener la intencionalidad de encontrar respuestas a las preguntas filosóficas, pero también me di cuenta de que no podemos filosofar igualmente aquí en México que en Cambridge, en Bloomington, en Berlín, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta otro tipo de cosas que van a dar cierta particularidad, más no únicamente el aspecto así, digamos, puramente eh, mexicano, ¿verdad? Sino que tiene que estar inserto. En la dinámica de la filosofía universal. Por ejemplo, a mí me han criticado porque utilizo eh, autores europeos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué citas a Gadamer y por qué no, eh, no citas a algún mexicano? Yo creo que eso apenas está en ciernes en nuestro país. Uh -huh. Para eso he tenido que eh, utilizar autores eh, franceses como Paul Ricoeur, alemanes, norteamericanos, etc. Pero también yo creo que he tratado de atender a la tradición filosófica, creo que es algo muy importante que señaló Guillermo Hurtado, la tradición a la que pertenecemos, ¿verdad? Nos marca, nos determina. Y ahí fui encontrando Alejandro que hay una gran presencia de la noción de analogía. Por ejemplo, en Bartolomé de las Casas, él fue para mi modo de ver el que mejor pudo comprender al indígena, porque incluso reconoce lo que he llamado de alguna manera el humanismo indígena, no únicamente el, el humanismo europeo que era el que proclamaba Ginés de Sepúlveda, que además era más humanista uh -huh. que, que Bartolomé. Sí. Era el, el estudioso de Aristóteles, discípulo sí. de grandes humanistas, etc. Sí. Exactamente ¿verdad? lo que te sí. quería mencionar, uh -huh. esta idea de analogía, pues la uh -huh. utilizaron bien estos pensadores uh -huh. este, de la colonia pero es una noción desarrollada en los escritos de Aristóteles. Sí. Viene de allá. Entonces, sí. de nuevo, nos volvemos a encontrar con el conflicto claro. de que tenemos una tradición que heredamos que es universal, sí. pero que queremos focalizar y localizar adaptándola a nuestras condiciones eh, naturales. Sí. Entonces, resulta que quizá lo que habría que decir es que lo que a todos aspiramos a hacer es hacer filosofía sí. en México, sí. y este, porque habría que encontrar cuáles son las peculiaridades de lo mexicano. Y eso sería quizá interesante, este, tratar de detectarlas. ¿Cuáles serían los rasgos típicos de la filosofía mexicana? No de lo mexicano, porque esos son, sino filosofía mexicana en contraposición a filosofía tailandesa, ¿no? Mira, yo creo que eh, yo diría que son cuatro. Dos pertenecen a cierto tipo y dos a otro. Eh, los primeros dos, de alguna manera, ya los, ya los, los dije hace un rato. ¿no? Yo creo que una filosofía mexicana, en verdad mexicana, puede ocuparse de cualquier tema en el universo, cualquier cosa que esté entre la tierra y el cielo. Los filósofos mexicanos pueden hacer filosofía de lo que quieran, sobre lo que quieran, utilizando las técnicas y los métodos que, mejor, que más les plazca. ¿no? Pero yo creo que es importante que la filosofía mexicana, para que de veras sea mexicana, y no solo filosofía en México, sea el resultado de una tradición de pensamiento propio. ¿no? Pasa mucho en México que eh, eh, no nos leemos, no nos escuchamos, no nos recordamos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para que fuese mexicana la, esta filosofía como la es francesa la filosofía francesa o inglesa la filosofía inglesa, yo creo que, tendría que estar, tendríamos que construir una comunidad, una tradición de pensamiento filosófico. En donde nos ocupáramos de ciertos problemas y tuviéramos ciertos autores ¿no? que fueran referentes para que la, la discusión pudiera continuar. Fíjate, observa que esta no es una característica temática. No estamos diciendo que la filosofía mexicana se tiene que ocupar de esto, de esto, de esto, uh -huh. sino que lo que es una característica de otro orden es como meta, metafilosófico. ¿no? O sea, la filosofía mexicana debería ser resultado de una tradición filosófica mexicana. Uh -huh. Yo creo que eso haría la filosofía mexicana. Eh, eh, Además, eh, eh, la haría más, más sólida, más profesional, más fuerte. ¿no? Eh, y yo creo que también haría en general el trabajo filosófico mucho mejor. Entonces, eran dos cosas. La, la, las primeras dos características es que hubiera una tradición de pensamiento y una comunidad de diálogo. Luego yo diría que hay otras dos características que tendría que tener la filosofía mexicana para que verdad fuera mexicana. Y es que sea una filosofía de y para México. Una filosofía de México o sobre México. Es una filosofía que también pudiera eh, ocuparse de los problemas que como mexicanos nos preocupan particularmente. Uh -huh. piensa el caso de la pobreza. ¿no? Uh -huh. México es un país en el que la pobreza, la desigualdad, la injusticia ¿no? son problemas que todos tenemos. Y yo creo que los filósofos mexicanos no podemos dejar de eh, eh, ocuparnos de esos problemas que, que como ciudadanos, ¿no? como individuos de carne y hueso, también nos deben preocupar. Entonces, yo creo que la filosofía mexicana sí tiene una obligación de. Ocuparse de esos temas. Y para México es lo siguiente también: o sea, no, no, no solamente se ocupa de ciertos problemas que, que nos que preocupan de, tanto mexicanos, sino que la filosofía mexicana, cuando es para México, es una filosofía que busca ¿no? eh, fortalecer a México como nación, a México como cultura, a los mexicanos. Uh -huh. Es una filosofía, no quisiera usar la palabra nacionalista, porque uh -huh. tiene ya mucha carga, pero es, una, es muchas connotaciones, pero sí una filosofía. Que buscara contribuir, yo creo que esa es la palabra, contribuir al desarrollo de, de México, los mexicanos, de, de la cultura mexicana, este, eh, de todo lo que tiene que ver con, este, ¿no? con, con, con el país. Eso yo cre creo que serían las cuatro características sí. que a mi modo de ver tendría que cumplir la filosofía mexicana. Mauricio, ¿tú estarías de acuerdo con esto que está implícito en el planteamiento de Guillermo, de que cuestiones de carácter empírico, como la pobreza, la injusticia, que son obviamente. Este, realidades que nos, nos golpean todos los días, el tráfico de niños, la este, pornografía infantil y todos eh, estos eh, males que azotan a la sociedad mexicana, eh, ¿son temas de reflexión para la filosofía en México o son más bien temas de reflexión para la politología, para las ciencias sociales? ¿Cómo incidiría allí? la filosofía, si es que tú estás sí. de acuerdo con eso, porque en general tenderíamos uh -huh. a pensar que la filosofía por naturaleza se ocupa de cuestiones muchísimo más abstractas. ¿Cómo uh -huh. verías tú el asunto? Sí, por supuesto que tiene diferentes niveles y o también digamos diferentes aplicaciones. Yo sí veo que hay una parte muy importante en la ética y en la filosofía política, que no podemos dejar de darle esa tonalidad mexicana, como le hemos llamado aquí. Es decir, yo veo los grandes paradigmas de la filosofía en esta tradición, eh, incluso gente que nunca estuvo aquí como Francisco de Vitoria, pero tuvo esta discusión, eran problemas candentes, eran problemas reales, eran problemas urgentes, inclusive diría yo. Como ahora tenemos problemas urgentes, además de los que ustedes han señalado, el de estudiar la democracia. ¿Qué cosa es democracia? Porque estamos parece que dándole vueltas y, y hay muchas confusiones conceptuales. Ahora, yo también veo que hay ciertos niveles, Alejandro, en los que es tal la abstracción que a lo mejor ahí no llega a haber una tonalidad o una pigmentación tan local o localista, por ejemplo, en lógica y metafísica. A mí me encanta, yo siempre cultivaré esas disciplinas, inclusive he tomado la hermenéutica para revitalizar la metafísica, pero ahí sí encuentro que es un orden de abstracción tan grande que no puede eh, a lo mejor dársele ese tipo de, de tonalidad. Pero nada más quiero dar un ejemplo. ¿Sí? Cuando alguien hace ética, está universalizando. Aristóteles habla de Atenas, habla de lo que le tocó vivir a él pero la ética que, que fabrica, digamos conceptualmente, todavía la estamos estudiando. Marx no creo que haya hecho una ética nada más para los alemanes de ese momento, etc., sí. sino que por fijarse en eso, como que supo encontrar lo universal dentro de lo particular. Uh -huh. Esa es la analogía, encontrar lo particular dentro de lo universal, o si quieren a la inversa. Encontrar lo universal, de... encontrarlo universal en lo particular. Sí, desde luego, adelante. Mira, yo creo que incluso en la lógica y la metafísica uh -huh. podemos encontrar este, algunas características este, eh, locales. Fíjate, uh -huh. eh, en, uh, en los textos de, del llamado pensamiento crítico ¿no? o de, este, de la lógica informal, ¿no? sí. que muchas veces nos llegan de Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que encontramos es, eh, claro, esto es una idea, de, es una lógica eh, eh, no, no totalmente abstracta, formal, ¿no? no es una lógica formal, sino es una lógica más material, es una lógica que tiene que ver con prácticas de discusión, en etcétera. Bueno. Y eh, esto es una cosa importante porque eh, actualmente en el bachillerato, en muchos lugares, este, se está enseñando esta lógica informal. O sea, se le está enseñando a los muchachos a discutir, a hablar, en fin, etcétera. Bueno, pues los libros de texto que nos llevan de Estados Unidos, me parece que presuponen, ¿no? Uh -huh. Eh, cierta concepción del mundo, de la ah, sociedad, ¿no? uh -huh, eh, sí. que responde más a la comunidad norteamericana que a la mexicana. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí lo que les interesa mucho ahí sí, es este, encontrar falacias, sí. encontrar errores, ¿no? Este, eh, que no engañen al, 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 sujeto, al, cliente. Al, cliente, al cliente o algo por el estilo. Uh -huh. Creo, por ejemplo, que eso tiene que ver mucho con, yo creo, con las prácticas sociales comunitarias de la democracia norteamericana. A mí me parece, por ejemplo, que una, una lógica informal... Eh, un, eh, un pensamiento crítico mexicano, ¿no? uh -huh. tendría que responder a prácticas sociales este, eh, eh, que son nuestras, uh -huh. que no son exactamente las mismas que las, las del individualismo norteamericano. Creo que a nosotros, por ejemplo, nos interesa más encontrar, este, eh, discutir a veces para llegar a acuerdos, uh -huh. ¿no? sí. para llegar este, a consensos. O sea, para nosotros la construcción de consensos es mucho más importante. ¿no? Entonces, una lógica eh, eh, informal que nos ayudara a... A, a encontrar falacias, ¿no? a, este, a, a permitir que los este, sujetos no fuesen engañados por el poder, por el Estado, en fin, etc., pero que también nos ayudara a construir acuerdos por medio de la discusión racional, yo creo que sería una lógica informal más adecuada a las, a las realidades de, de, este, de México, porque la lógica, la lógica no está desvinculada de las prácticas reales de discusión. O sea, la a, a, Aristóteles llegó a la lógica, ¿no? este, a, la, a las reglas de la lógica, ¿no?, por medio no de este, una observación de cuáles eran las formas de discusión reales no podemos tampoco separar la lógica de la, de este, de, 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 de la realidad diaria no este de, 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 la, de la discusión y de cuáles son sus finalidades no cuáles son las virtudes que encontramos en ella cuáles son los objetivos que queremos este para la lógica y respecto a la metafísica yo creo que también ahí podríamos tener este eh, 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 cosas semejantes ¿no? muchas veces en la, et la ética tiene presupuestos metafísicos y este y quizá este una hay ética individualista que tiene ciertos presupuestos individualistas piensa por ejemplo este no sé qué sé yo este en, en la concepción del, del yo o del sujeto es que es una pregunta metafísica que se encontraría en cierta ética este qué sé yo utilitarista por dar un ejemplo ¿no? sí. quizá nosotros no, no estaríamos dispuestos sí. a hacer algo así y nosotros buscaríamos también una metafísica que se adecuara más a nuestras concepciones del mundo bueno, yo no estaría muy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho. Desde sí. luego yo pienso que la, que la lógica no tiene ese carácter este, eh, local en ningún sentido. Es una, una estructura formal que vale para toda clase de discurso, para todo lenguaje posible. Entonces yo pienso que esto de la lógica informal es, este, es muy debatible, es de dudosa reputación. En fin, ahí ha habido controversias de otra naturaleza. Es una cuestión que tiene que ver con programas. Yo no sé si sea a, a, a mediano plazo algo positivo para, para, los, eh, para los alumnos. Es un asunto de debate. Estoy de acuerdo con la idea en general, en, eh, pero en otro contexto. Eh, por ejemplo, en cuestiones de filosofía y la mente, es obvio que hay muchas discusiones que simplemente traducimos de otros idiomas al, 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 al español. Un caso concreto, la palabra mind. Mente en inglés que tiene un sinnúmero de, 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 de usos en, en un sinnúmero de locuciones, expresiones, este, to be on your mind, to be in my mind, out of your mind, todos los minds posibles, que no tienen paralelos en el, este, en el, en el castellano. Nosotros no, no nos expresamos, está fuera de mi mente, este me explotó la mente, o sea, cosas por el estilo. Eso no, no, no lo decimos. Entonces, ahí es donde el, el aspecto local, que tiene que ver no tanto con la cultura, bueno, tiene que ver con la cultura indirectamente, pero sobre todo con el lenguaje. Sí. este es en donde podríamos encontrar estas peculiaridades y estas particularidades. porque a la hora de recoger la problemática y ponerla en nuestro idioma, resulta que tenemos que inventar hasta nuestras formas propias de hablar y de expresarnos. en ese punto, yo creo que sí habría que reconocer la necesidad de eh, reflexionar utilizando los instrumentales que, pues, la tradición filosófica nos ha heredado. en este contexto, para eh, este, resolver problemas que nosotros nos planteamos, pero que responden a una temática universal. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Eh, el caso de, la, de, la, de, de Aristóteles que tú mencionabas, pues sí, Aristóteles ocasionalmente habla de. de tiene toda su, su, su recopilación de las constituciones de, lo, de, de Grecia, ¿no? Y este, un trabajo de, 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 de titán, entre las muchas otras cosas que hizo. Pero cuando uno va a la ética nicomaquea, uno lo que se encuentra son cuestiones que, como tú bien dices, nos sirven aquí y ahora. Su reflexión sobre eh, los, eh, los principios de elección, el, la, su caracterización del bien, etcétera. Este, todas estas cosas eh, no tienen un carácter local ni en el espacio ni en el tiempo. Son universales y eso es lo que hace grande Aristóteles realmente. ¿no? Entonces, claro, el ideal sería que tuviéramos nuestro Aristóteles aquí para que exportáramos estas, estas, estos pensamientos hacia otro lado. ¿Tú crees que eso es, eso es algo en lo que nos estamos moviendo? Es la producción cada vez más de gente metida en filosofía que por este trabajo sistemático de reflexión, de comunidad este, filosófica puede generar esta clase de productos. Yo creo que sí. Fíjate, Alejandro, yo noto en el desarrollo de la filosofía reciente, sí. ha habido por una parte una exigencia mayor. Sí. Eso implica universalidad, ¿verdad? Este, si antes tú encontrabas autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el propio Vasconcelos, que daba la impresión de que se permitían eh, una retórica a veces demasiado literaria, por así decir. Cada vez más estamos exigiéndonos una argumentación más ceñida, más, más cerrada, más rigurosa. Eso ha significado un eh, avance, digamos, claro. en la conciencia de que tenemos cierta profesionalidad, claro. no sé cómo llamarle en filosofía. Pero también yo creo que eh, mucho de esto ha surgido al aplicar esos instrumentos a, las, a, la, a los problemas concretos nacionales, ¿verdad? Sin quedarnos ahí. No, yo veo esta dialéctica, no sé cómo llamarle, o dinámica, eh, que es lo que yo llamo analógico, ¿verdad? Que tienes que oscilar entre lo particular y lo universal. Ni únicamente lo universal, porque estaríamos filosofando eh, en el aire, ni tampoco ese aire local, me gustó cómo se le llamó, localista, que a veces le queremos dar a la filosofía, como si con eso nada más se hiciera mexicana nuestra filosofía. No te inquiet, perdón. Sí, yo voy a tomar ahora sí. este. Me extraña que siendo tú un filósofo Wittgensteiniano ¿no? utilices con tanta facilidad la palabra universal. ¿no? Pero con... Este problemas universales, características universales, o sea, este, ¿no te parece a ti que este que si la filosofía es sobre todo una reflexión, no, sobre eh, ciertas prácticas, no, sobre prácticas, este, lingüísticas, prácticas sociales, este Hablar de universalidad aquí tiene que acotarse mucho. ¿no? O sea, tenemos, este, eh, 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 parecería que detrás de esto habría una especie como de esencialismo peligroso. O sea, ¿cómo, cómo, tratarías, este, ¿cómo podríamos hablar de una univers, un, universalidad en la filosofía sin caer en un, este, en un esencialismo que estoy seguro que tú no, este, no entenderías? ¿no? A ver, eh, aquí habría que trazar una distinción te agradezco la oportunidad que sí. me das para sí. desarrollarla. Sí. Es decir, eh, tú sabes que desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento de Wittgenstein, tenemos que distinguir entre filosofía tradicional, uh -huh. en donde hay un conglomerado de pseudo problemas, que uh -huh. es donde aparece este asunto de universalidad, uh -huh. y un nuevo tipo de reflexión. Que, es, eh, el, eh, que tiene como objetivo la disolución de todos estos problemas. Cuando estaba yo hablando de la filosofía, no es que yo defendiera ese punto de vista, uh -huh. sino que estaba yo aludiendo a lo que normalmente se conoce como filosofía, que uh -huh. incorpora los problemas del hombre, de Dios, del sentido de la vida, de todas estas cosas que se presentan, y cualquier historia de la filosofía lo confirmaría, como una problemática objetiva, universal y válida para todos los hombres y todas las culturas. Entonces, y yo no, no es que lo esté asumiendo, lo estoy uh -huh. lo, lo problematizo y era lo que yo quería claro. plantearles, pero yo no estoy asumiendo ese punto de vista, ni mucho menos. Al contrario, en el ejemplo que estaba yo dando de mente, que de, de la palabra mente, no, no, de, no, de, no de mente, de demente. <laughs> este, eh, eh, estaba yo justamente ejemplificando ah. las diferencias que puede haber en los planteamientos, las reformulaciones de los problemas. Okay. No, en eso estoy de acuerdo. Pero, pero este, yo no sé si, si ustedes son wittgensteinianos y entonces habría que, había que, que plantear esta, esta cosa. Okay. Déjame ahora retoma, cambiar un poco la, okay. la temática. ¿Cómo dividirías tú la historia de la filosofía en México, digamos, desde la época de este, Bartolomé hasta, hasta nuestros días? ¿Hay etapas, hay fases, las podemos discernir? ¿O es una cosa continua más o menos homogénea que va cambiando simplemente como va cambiando la cultura y nada más? Mira, otra vez... Eh llegamos a lo mismo, verdad? la cuestión de clasificar, categorializar, etcétera, que también el propio Wittgenstein, Ryle, muchos eh, analíticos lo veían como discutible. Hay un continuum, por supuesto, verdad? pero necesitamos a lo mejor una este expresión escolástica nos ayuda. Sí. distinción eh, racional, distinción mental, sí. ¿verdad? distinción de razón, hacer eh, ciertas secciones o pasos en la historia. Sí. yo yo tomaría incluso lo precolombino, verdad sí. Porque hay cosas en las que, eh, de alguna manera, si, si vamos a ser un poquito eh, exigentes ¿verdad? Sutiles. o sutiles, todo, todo lo que no sea este, pensamiento racional no entraría en la filosofía. Uh -huh. Pero si vamos a los propios griegos, uh -huh. vemos eh, que la filosofía es una ruptura con la religión, sí. pero siguen conviviendo, sí, claro. ¿verdad? Mira. El mito sigue participando claro. en, en Platón, claro, ¿no? claro, en, eh, en los presocráticos claro. mucho más. Eh, desafortunadamente sí. tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Regresamos okay. con nuestros temas okay. en un minuto. Muchas ya. gracias. Claro. de discusiones y yo quisiera preguntarle a, a guillermo hurtado algo para luego también conocer el punto de vista de mauricio guillermo haciendo una predicción uh -huh. yo creo que podemos decir que estás por terminar o ya terminaste lo que muy probablemente sea el próximo el, el, el nuevo gran libro de la filosofía en méxico Estás, has hecho una labor de investigación durante muchos años y te has concentrado, me imagino, básicamente en el siglo XX. Uh -huh. ¿Quiénes son los grandes filósofos mexicanos del siglo XX? ¿Quiénes destacan por su originalidad, uh -huh. sus aportaciones? Eh, ¿Quiénes uh -huh. tuvieron algo que decir en relación uh -huh. con los temas filosóficos clásicos? Sí, Mira, yo creo que eh, tenemos... Uh... Tres periodos, yo diría, de la importantes de la filosofía de México en el siglo XX. El primer periodo, eh, las dos figuras indiscutibles son Antonio Caso y José Vasconcelos. ¿no? Ellos son los, uh, sobre todo Caso, es el padre de la filosofía académica en México en la universidad. ¿no? La prepa. Este, y luego en la, en la universidad. ¿no? Y, y bueno, los dos fueron uh, filósofos, sobre todo, que trataron de eh, vincular su reflexión con los problemas a los que se enfrentaba México en el periodo de la posrevolución. ¿no? Eh, tanto Caso como Vasconcelos intentaron ofrecer una filosofía ¿no? que sirviera a los mexicanos en aquel momento eh, en el que la lucha armada estaba por, por terminar. ¿no? Luego viene una eh, segunda generación, ¿no? que son, de, eh, son filósofos... Eh, y por generación aquí, es, no me refiero a una generación en sentido eh, cronológico estricto, ¿no? diríamos un, un grupo de filósofos... Una segunda camada. Una segunda camada, por así decirlo. Que son filósofos, eh, ya eh, son todos profesionales, o sea, son filósofos universitarios, son todos profesores de filosofía, ¿no? que lo que buscan es eh, eh, que la filosofía se profesionalice, ¿no? eh, son los grandes fundadores de instituciones, de la... Eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, este, del Instituto de Misiones Filosóficas. ¿no? Y en este grupo yo creo que destaca primero Samuel Ramos, ¿no? que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras durante un periodo importante, sí, claro. un hombre eh, pues, bueno, que, que perteneció a una generación de mexicanos ilustres ¿no? que, que fundaron las instituciones del México contemporáneo. También eh, Eduardo García Maínez, ¿no? el fundador del Instituto de Misiones Filosóficas, un hombre este, que también este, se esmeró por... Eh, hacer una filosofía seria, sistemática, científica. ¿no? Uh -huh. eh, Leopoldo Sea, ¿no? que fue una, un filósofo también que eh, eh, trató de, de conectar eh, eh, la filosofía con toda una serie de reflexiones acerca de la historia de México y también de Latinoamérica. Y, importante esto en un, momento, eh, en un momento de la historia del mundo y de la historia de México. En el que pues, México eh, estaba eh, flotando, por así decirlo, a la mitad ahí entre los dos bloques grandes en la Guerra Fría. La filosofía latinoamericanista decía puede verse como un este, intento ¿no? de, de responder desde la filosofía a, un, este, a una eh, visión bipolar del, del mundo. ¿no? Y Luis Villoro, ¿no? ¿Y es ese decir, es otro, bien, es es sí, otro gran filósofo. Este, eh, gran filósofo mexicano que ha pasado por distintas este, etapas, ¿no? También siempre que ha buscado la reflexión sobre México, se me va por ahí también, quizás algunos, Adolfo Sánchez Vázquez, y... en fin, etc. ¿no? Luego creo que hay una, una ter un tercer grupo, que son filósofos nacidos ya, digamos, en la, eh, la, segunda, después, mitad de... en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Diga, por ahí de los años 50, ¿no? O sea, filósofos que llegan al final del siglo ya en cierta madurez, ¿no? En esa generación, pues bueno, están ustedes dos, ¿no? Este Mauricio Beuchot, Alejandro Tomasini. Eh, yo creo que estos ya, este grupo de filósofos heredan ya eh, las instituciones académicas formadas por la, la generación anterior eh, y, y toman eh, una, distintas rutas. ¿no? Sí. Rutas este, que en algunos casos lo que buscan es eh, eh, ahondar en el profesionalismo, ¿no? este, en la especialización. ¿no? Tecnificación de Exactamente, la ¿no? Y en otros casos también, pues, este, buscar eh, lenguajes propios, este, ¿no? este, originales, auténticos, de otra manera. ¿no? Yo sería el caso, por ejemplo, de, de ustedes dos, ¿no? Este, si me permiten este, hablar este, ¿no? sobre la filosofía de ustedes en frente de ustedes. ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, tuyo, que has buscado. Eh, a partir de, 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 de la filosofía de Wittgenstein, hacer una reflexión original propia como filósofo mexicano sobre ciertos temas este, a partir del, del, del método Wittgensteiniano, del análisis este, Wittgensteiniano, hacer filosofía Wittgensteiniana en español, que claro. ha sido, digamos, ¿no? su sí, idea. Claro. Y el caso de, de Mauricio, sí, sí. que lo que ha buscado es este, retomar eh, ciertas nociones de la filosofía tradicional, Combinándolas con, este, con las corrientes más actuales de la filosofía, como la hermenéutica y la filosofía analítica, para generar también un pensamiento propio, original, no que ha dado uso. lugar pues, a, una, a una escuela de filosofía, yo creo que podemos llamarla así, la hermenéutica analógica es una escuela filosófica mexicana, porque la hizo un mexicano, que es Mauricio, y que ahora pues, bueno, se estudia en otras partes del mundo, ¿no? O sea sí. que yo creo que esas eran la, la, las tres los, los características tres, los de los tres este, bloques de la filosofía de los pensadores XX. Del siglo XX. Bueno, ya que hablamos de hermenéutica analógica, sí. Este Mauricio pues vamos a aprovechar la ocasión y dinos claro. eh, en unas cuantas palabras eh, cómo caracterizas tú tu enfoque tu perspectiva cuáles son los objetivos propios de esta tendencia filosófica uh -huh. eh, qué clase de problemas aspiras a resolver o a enfrentar sí. en fin eh... sí fíjate Alejandro incluso me gustó lo que dijo Guillermo de las dos tradiciones hay una tradición analítica y una tradición más clásica que trato de, de conjuntar, porque en la misma filosofía analítica está eh, esto que llamamos la pragmática que después de la sintaxis y la semántica, a mí me parece que coincide con la hermenéutica. Fue lo que yo trabajé para, eh, sobre todo, interpretar textos clásicos, que es lo que me tocó traducir, comentar, etc. La hermenéutica busca interpretar textos, ¿verdad? Eso lo hacemos continuamente en filosofía, en historia, en literatura, en derecho, etc. Ahora, está ahorita el tiempo muy tensionado por dos corrientes principales que yo he querido llamar utilizando terminología aristotélica como una hermenéutica unívoca y una hermenéutica equívoca. Y ha faltado, se ha necesitado, ha desaparecido lo que sería algo intermedio que es la analogía. Eh, la tendencia, digamos, unívoca, univocista, es la de los cientificismos, positivismos, eh, racionalismos extremos, ¿verdad? Que también tenemos que tomar lecciones de lo que hace ahora su contrapartida, que es eh, la posmodernidad o tardomodernidad, como se le quiera llamar, que hace críticas muy acervas a lo que es la razón, la lógica, etc. Y para mi modo de ver, se van al otro extremo, una hermenéutica relativista en la que casi cada eh, persona puede interpretar lo que quiera, como le venga en gana, etc., o sin mucho, por lo menos sin mucho control eh, de rigor, y es lo que llamo hermenéutica equivocista. ¿Qué es la hermenéutica analógica? Aristóteles nos lo enseña. La analogía tiene que ver con la frónesis. La analogía recupera esa que, virtud que han traducido, para mí, bien, como prudencia porque de ahí viene la jurisprudencia, la equidad, eh, se utiliza en la historia, incluso a mí me gusta mucho que ya el viejo Popper llegaba a decir, eh, decidimos entre teorías, no por lógica formal, sino por frónesis, ¿verdad? Es decir, hay una deliberación de tipo más retórico que nos lleva a concluir cosas prácticas, cosas que nos, que nos sirven, ¿verdad? Entonces mi ideal sería un poco lo que en algún lugar ha escrito eh, Guillermo, que si la fenomenología trató de responder a las cuestiones del mexicano, ahora puede ser la hermenéutica, que además, tú lo sabes, es en cierta manera heredera, a través de Gadamer y de Paul Ricker, de la fenomenología, ¿verdad? Entonces yo creo que siguen pendientes, ¿verdad? Eh, mira, un poco Wittgensteinianamente, a lo mejor para disolverlos, ¿verdad? en lugar de resolverlos y estar eternamente ahí, pero todavía nos falta entender qué somos los no. mexicanos. Ya. Si quieren, no le llames esencia sí. o lo mexicano sí. o la naturaleza de la mexicanidad, sí. pero en Wittgenstein tiene, me gusta mucho, yo tomo para mi hermenéutica analógica de Wittgenstein su noción de analogía, que es la de paradigma, con respecto a los cuales se tienen parecidos de familia. Ya. Está bien, mm. mencionaste esta cosa de mm. este tema de filosofía de lo mexicano. Mm. A mí hay un libro que siempre me ha cautivado, siempre me gustó. Eh, un libro que me parece original y en su línea pues me parece lo mejor que se ha producido, eh, que es el libro de, de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Hay quien ha querido luego equiparar el texto de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que me parece un texto completamente trasnochado y no para mexicanos, eh, con eso pero, eh, y creo que he dado argumentos en algún, en algún texto por ahí para justificar lo que digo, eh, este, eh, me parece que no, no, no es equiparable. ¿Tú qué opinas del libro este de Samuel Ramos? ¿No te parece que abrió una brecha y generó una cantidad de estudios eh, sensacionales? ¿Es un libro realmente eh, importante en nuestra cultura o no? Sí, es un libro. Muy... Eh, precisamente por lo que dices, porque abrió... Eh... Brecha para otro tipo de estudios, ¿no? Tanto en filosofía como en psicología también. Sí, claro. Este, eh... Nos podrías decir en dos palabras, sí. a, hablar un poquito de su contenido sí. y recordar para que el público claro, también sí. se entere de este libro sí. que está eh, eh, en Espasa Calpe y se puede conseguir sí. muy fácilmente el perfil sí. del hombre y la cultura en México. Sí. Así, en, en tres palabritas. Lo sí, que... eso. Eh, Ramos hace un análisis de la historia de México, de la cultura mexicana y encuentra ciertas eh, eh, constantes en la, en, la, uh, en, en la historia de México que tienen que ver, según él, esta es su interpretación, con ciertas eh, respuestas del mexicano ante el entorno, ¿no? ante los otros, ante los extranjeros, ante sí mismo, ¿no? que dependen, según él, de, eh, de un eh, sentimiento de inferioridad. ¿no? La noción de sentimiento de inferioridad de, de Ramos procede de, de la... Uh, el psicoanalista Alfred Adler, ¿no? discípulo de Freud, discípulo de Freud, y, este, y para Adler todos los seres humanos ten, eh, tenemos eh, sentimiento de inferioridad, todos, y el sentimiento de inferioridad no es malo, porque el sentimiento de inferioridad a veces nos impulsa a querer este, hacer este Viene cosas, acompañada de un afán de superioridad. Un afán de superioridad, ¿no? sí. Adler dice que la, la inferioridad viene, nos viene a todos desde la infancia, ¿no? Y piensa este, es un, hay un ejemplo muy bonito que él pone, es de cómo, por ejemplo, los niños, los niños chicos, viven en un mundo eh, como de gigantes. O sea, los asientos, las mesas, las sillas, todo está hecho para adultos. Y ellos, están, son muy ellos se dan cuenta que son pequeños, ¿no? Entonces, este, ahí desarrollan ese sentimiento. Ahora, este, eh, lo que hace eh, Ramos es decir que este sentimiento de inferioridad... Eh, eh, ha sido eh, como el origen de muchos de los problemas del mexicano a lo largo de su historia. Y lo que él piensa es que tenemos que ser conscientes de ese sentimiento de inferioridad para poder superarlo, pero no de una manera este, eh, eh, patológica, es decir, desarrollando eh, su opuesto, que sería un sentimiento de superioridad, sino por medio de un autoconocimiento, poder superarlo y que los mexicanos se den cuenta que no son realmente inferiores a, a otras este, a otros uh, a otras personas no Siempre sino que son exactamente sí. esa más o menos es la idea ahora ha tenido muchas críticas por supuesto, no sí. hay muchas críticas y yo creo que pues sí es un en un sentido está muy superado ¿no? sí. ¿Claro? sí 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 eh, de los filósofos mexicanos del siglo XX uh -huh. cuál es el que más ha influido en ti si es que hay alguno o cuál es uh -huh. el que más te ha gustado leer el que más has disfrutado del que más has aprendido y por qué Sí, bueno, hay un par de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he leído mucho, eh, digamos, te voy a dar tres ejemplos, que Eso. para mí son... Con uno nos bastaría, pero sí. sí pero, te, digamos... Pero diga usted no, que los tres, no. Sí, está ¿sí? Bien, sí, está bien, está sí. bien. Este, um, Sánchez Vázquez, Villoro y Chirau, ah, uh, Ramón Chirau. Uh, okay. Es decir, este, um, yo siempre he tenido como mucho gusto por la literatura, ¿verdad? Incluso dudaba de, de adolescente si me dedicaba a las letras o a la filosofía, y encontré, por ejemplo, que Chirau me daba una respuesta. Joaquín o Ramón. No, Ramón, Ramón, Ramón. sí, eh, es el queridísimo Ramón Chirau, maestro de nosotros, este colega, colega este sí, sí, sí. también en la investigación, ¿verdad? Y él tiene libros básicos, ¿verdad? que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ese de Palabra y Silencio, ¿verdad? Que, que fue de los primeros que leí, después de Ideas y No Ideas, uh -huh. inclusive sus cosas de historia, uh -huh. de la filosofía, uh -huh. escritas de una manera muy grata, muy agradable, muy legible, ¿verdad? A mí me daba envidia porque es casi este una novela que se está leyendo como con intriga, con trama, etcétera, eh, un poco como leí también tu libro de los dos atomismos lógicos, ¿verdad? que presentas la, la discusión de, de tal manera que hay como cierta eh, suspense, como dicen los europeos, ¿verdad? pero eh, también encontré, fíjate, la manera de aprovechar eh, cosas tan disímiles como la filosofía y la poesía, que los podía juntar, y eso también es una cosa que a mí me, me gustó mucho. Bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Sánchez Vázquez, sus cosas de estética, también de ética, pero sobre todo de estética, que me parecieron muy revolucionarias, influyeron en por cierta ejemplo, manera. ¿Qué tesis tú habrías este, heredado, recogido, qué punto de vista concreto de Sánchez Vázquez? La defensa que él hace del arte abstracto. Por ejemplo, en un tiempo en que, digamos, en el marxismo se prefería el arte figurativo para, casi de propaganda, ¿verdad? El realismo social. El realismo social, ándale, o socialista, ¿verdad? Sí. Y él ve que es una cosa que tú has señalado, la universalidad que debe tener el arte, no te debe de, co de cohibir ni restringir a ciertos parámetros, si no, no eres artista. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Luis Villoro, sí. eh, el, el libro este sobre el conocer, creer, saber, conocer, que yo creo que a todos nos marcó. Yo hice, de hecho, una reseña para la revista de Chirao, Diálogos, se llamaba, creo, del, del Colegio de México, ¿no? Y a mí me marcó mucho eh, cómo podía él eh, conjuntar eh, un tipo de análisis filosófico. Eh, que, que no eh, dejaba de lado, como después lo, lo dice él mismo en su proyecto filosófico, cosas políticas. ¿verdad? Uh -huh. no, de hecho, a mí lo que más me gusta de Villoro son sus reflexiones sobre la ideología de la independencia y todo eso libro ah, 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 sobre lo, sí. lo del indigenismo. Este, sí. Entonces, eso es el tipo de. De cosas. Pero también tenemos eh, filósofos de lo mexicano posteriores, digamos Abelardo Villegas escribió un libro ah, claro. y hubo algunas. Fue sí. más bien crítico Abelardo Villegas. Y, sí. Pero digamos, ¿tú dirías que es una, una tendencia que ya acabó? ¿Ya murió la filosofía de lo mexicano? ¿Por qué no? En este sentido. Y lo que yo digo es: este, yo sé que es muy, este, puede resultar escandaloso, pero yo creo que podemos pensar en una nueva filosofía de lo mexicano, ¿eh? Este, yo ahí con, con Mauricio a veces bromeamos de que era, podríamos pensar una hermenéutica de lo, de lo mexicano y sobre todo una filosofía política de México y una filosofía de la historia de México que yo creo que son indispensables yo ahí este eh, mira por ejemplo yo quiero eh, rescatar eh, la y eh, escrito un ensayo sobre eso sobre el, el, la, el pensamiento de Antonio Caso sobre la democracia por ejemplo ¿no? yo creo que en este momento en México eh, en estos años estamos pasando por una etapa de crisis eh, política, social y cultural que requiere urgentemente de la participación de los filósofos. Y económica. ¿no? Pero económica bueno, sí. bueno, esa ya está tan mal que ya está sobre... <laughs> Eso se ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nosotros, eh, se, me... se construyó en México en el siglo XX eh, una visión de la historia de México, ¿no? Eh, tanto hacia atrás hacia el pasado como hacia el futuro no uh -huh. o sea, había una idea de cuál era el progreso de este de México qué es lo que se buscaba cuáles eran los metas del, del desarrollo de México de la transformación social mexicana eh, ese ese modelo que se generó en el en mediados del siglo XX ¿no? en, empieza a entrar en crisis eh, por ahí de 1968 ¿no? eh, viene la transición política en el 2000 y lo que tenemos es que eh, 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 me parece que en este momento en la cultura mexicana tenemos una ausencia gravísima ¿no? de, de, de visiones sobre México, sobre su historia, sobre este, los fundamentos éticos de su democracia, que es, es urgente que nosotros participemos, en, los filósofos, en el debate público, para poder entre todos este, eh, eh, lograr este, construir de manera democrática y plural, porque ahora no se trata, por ejemplo, de que desde el Estado se nos imponga una visión sobre México, este, de construir desde abajo, de manera, este, como decía, de democrática y plural visiones de México que permitan orientar la transformación este, política y social este, del país, porque de otra manera parece que lo que estamos es que tenemos un mero juego político este, eh, muy, muy llano, muy, este, muy chato, ¿no? en el que este, eh, parece que lo que está en juego... Son pequeñas eh, fichitas ¿no? en, en, en un juego de toma y daca sí. este, ¿no? de, la, de esta llamada democracia, quizá sí. mal llamada democracia, sí. y no tenemos proyectos de largo plazo. Y sobre todo, no nos queda claro cuáles son los valores en los que hemos de inspirar este, este, nuestra, este fundar. De, fundar el proceso de transformación social. Sí. Ahí yo creo que los filósofos mexicanos tenemos un, este, una asignatura un compromiso urgente, sí. fundamental, y todos podemos participar. Desde la hermenéutica analógica, desde el pensamiento Wittgensteiniano, desde sí. donde sea, digo, ¿no? Pero yo creo que es importante que lo hagamos. Sí, de hecho, eh, tú y yo hemos conversado en numerosas ocasiones sobre esta eh, ausencia del filósofo profesional en la vida pública mexicana. Aquí lo, el, el espectro de discusión, de impartición digamos de sabiduría de reflexión de análisis eh, lo han eh, acaparado los periodistas los eh, sociol... sociólogos eh, los politólogos este los políticos los eh, curas eh, etcétera etcétera pero no los profesionales de la reflexión que son digamos los filósofos tú qué papel le asignas al filósofo mexicano, al que hace filosofía y filosofía, filosofía en México y filosofía mexicana, al que quiere hacer esta síntesis de, 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 de trabajo intelectual, ¿qué papel le, le estarías asignando aquí y ahora, uh -huh. dadas las condiciones en las que nosotros vivimos uh -huh. y que, digamos, de las cuales tenemos una, un cuadro bastante claro, suficientemente claro? Sí, fíjate, Alejandro, un poco en la línea de lo que decías, yo le llamaría ser la conciencia de su sociedad, ¿verdad? Eh, se ha dicho que la filosofía siempre llega después de los acontecimientos, de acuerdo, pero tiene... El, 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 ave, de, el ave de Minerva inicia su vuelo al anochecer. Sí, to, todo lo que se decía, por ejemplo, a partir de Hegel, sí. etc. Pero, y hay una asignatura también pendiente que yo me atrevería a señalar, sí. filosofía de la historia. Porque, fíjate, es muy curioso, en, en Europa poca gente quiere hacer ya. Están como muy decepcionados de hacer filosofía de la historia. Y cuando hablas de filosofía de la historia te ven como si se tratara de profetizar o tuvieras una bola de cristal y decir por dónde va la sociedad. No. Un poco en la línea de lo que tú has hecho, por ejemplo, con la filosofía analítica de habla española, que está yo te he leído, dices, es el futuro oh, sí. de la filosofía analítica. Yo creo que también en el ámbito de la filosofía de la historia Está la filosofía mexicana con una asignatura pendiente. Pero para eso hay que hacer lo que nos hemos afanado, tanto Memo y yo, en hacer, que es hacer una buena historia de la filosofía sí. mexicana, porque sí. seguimos todavía a falta de, de síntesis sí. más abarcadoras. Sí. Yo creo que la filosofía de la historia tiene muchísimas funciones, uh -huh. pero una de ellas que es la que al por lo que tú dices, los europeos ya nos interesan mayormente en eso. Sería encontrar un poquito el sentido de la historia. Eh, ¿Cuál sería eh, la lección en este sentido, eh, en relación con nuestro país? ¿Cuál es el sentido de, 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 la, de ¿en, qué, en qué dirección se mueve México culturalmente, espiritualmente? Mira, es que México ha sido un país muy rico en filosofías de la historia. Por ejemplo, hemos tenido una filosofía de la historia teológica, por así uh -huh. decirlo que tiene que ver, o sea, o sea que empieza desde el siglo XVI, ¿no? O sea, este, estas interpretaciones, por ejemplo, este, no, de la aparición de la Virgen, este, no, este, en Tepeyac, pues mucha gente lo interpretó y se hizo una filosofía de la historia en la que, bueno, México era un pueblo elegido, ¿no? Como el pueblo de Israel era un pueblo elegido. O sea, aquí teníamos una filosofía, filosofía de la historia la teníamos y pero dura, ¿sí? No, es este, ¿no? de las desde la teología. Ahora luego con la independencia, este, también tuvimos este, filosofías de la historia. O sea, este, eh, piensa, por ejemplo, en, en ese texto excepcional de gabino barreda, ex, la, la, la oración cívica, uh -huh. en donde eh, barreda, eh, utilizando la, una, la, la filosofía de la historia de comte, uh -huh. eh, eh, hace una visión de la, de, la, de la historia de la independencia en méxico, de la lucha del partido liberal, de la derrota de, este, de los conservadores y de maximiliano como una parte del, del progreso de la humanidad. Eh, Barreda dice que cuando eh, eh, se vence a Maximiliano, este, cuando el Partido Liberal vence a Maximiliano, el, la humanidad está alcanzando este, un triunfo este general, o sea, de, de, la, de una derrota del, del espíritu metafísico por parte del espíritu positivo. En el siglo XX también tuvimos una filosofía de la historia. Tuvimos una filosofía de la historia en la que se veía que la, eh, eh, había todo un proceso que iba de la, de la independencia a la revolución, en la que México avanzaba hacia la consecución de ciertos ideales como la justicia. Este, la democracia, la libertad, en fin, etc. Todo eso parece Perdón, que ha acaba... Exactamente, sí. no parecería que hay un retroceso, uh -huh. puesto que, uh -huh. lo que a lo que asistimos es a una reinterpretación de toda esta uh -huh. filosofía. Uh -huh. Y ahora resulta que el fusilamiento de Maximiliano es algo que hay que reprocharle a Juárez, con lo cual me parece que es absurdo, <laughs> ¿no? Digamos, este, tú esta, coincidirías con este, esta visión un poco este pues pesimista no porque lo que estás diciendo es que realmente hasta ahí llegamos y ya no hay nada lo que pasa es que sabes que el problema cuando no tienes una filosofía de la historia cuando no tienes una visión del pasado tienes también un déficit muy grande de futuro eso es lo que es ah, importante. Pe pero no uh -huh. crees tú que eso es lo que está pasando que hay ahorita una Confusión en México respecto a lo que fue nuestro pasado, sí. que no hay una sí. reinterpretación por, por parte de estos este, uh -huh. relectores de la historia eh, reciente y no reciente de México, eh, que tratan de volver a, 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 a pintarnos un cuadro completamente uh -huh. distinto de la Revolución Mexicana, de Juárez, del, de este, la independencia, etc. ¿no? Ahora resulta que no, fueron los, eh, no fue el pueblo de México el que hizo la revolución, de que el liberalismo es un fracaso, Caso, que todas estas cosas este y esto lo que indica es que estamos en controversia y en ebullición y que no tenemos una perspectiva clara no solo ya de respecto al futuro sino respecto al pasado que nos han venido van juntas las dos porque nos han porque nos han venido a confundir sí mira yo lo vería de esta manera no filósofos la, la misma hermenéutica nos enseña sí. que la toda interpretación está amparada como en ciertos preconocimientos se le llama prejuicios, pero no en sentido peyorativo. No. Son los conocimientos, los, los presupuestos el con los que el background con el que tú siempre sí. interpretas. Eso es lo que tiene que estudiar el filósofo. Sí. ¿verdad? Porque estamos interpretando desde cosmovisiones. Sí. Como lo señalaba Guillermo, la interpretación positivista de la historia es de un tipo, sí. la interpretación teológica claro. de otro, etcétera. Claro. Y ahora tenemos que ver, no sabemos, Alejandro, exactamente. en Entonces, cuál estamos. Exactamente. Es Yo parte lo, del... De la, de, 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 de la debacle nacional Exacto. en la que estamos metidos. Y ahí tenemos injerencia los filósofos, sí. porque justamente sí. tenemos que ver qué pensamiento sí. filosófico está presente. Sí. Porque si negamos que hay ese pensamiento filosófico, lo estamos de, de alguna manera reproduciendo inconscientemente. Sí. Y más vale ser conscientes de lo que está pasando. Sí. Y son a veces cosas terribles. Sí. Yo me quedé pensando en esto que decías del sentido. Sí. A veces ofrecemos más perspectiva de sentido, sí. pueblos menos ricos, sí. menos este, llenos de, de cosas, sí. etcétera, materiales, y que tenemos dificultades y sin embargo sabemos encontrar más sentido que lo que a veces tienen pueblos satisfechos, pueblos llenos, sí. pueblos sí. ahitos de, sí. de, de, de cosas materiales. Sí, pues. Yo creo que este, bueno, ha sido muy enriquecedora esta conversación, se los ag agradecemos a nombre de la CUAER y del Instituto de Investigaciones Filosóficas y creo que queda simplemente como ideal a seguir eh, para todos nosotros el que nuestra misión es hacer filosofía en México y filosofía mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Alejandro.